número 344 a la ventanilla 2. ¿Trajiste los estados de cuenta? Sí, Juan. ¿Y el título de propiedad? También. ¿Y la partida de nacimiento de los chicos? También, hombre. No hay que mentir nunca. Una prima mía solo tenía $3,500 de bolsa de viaje y les dijo la verdad. Les dieron la visa por honesta, hija. Yo creo que son medio psicólogos. Sí, claro. Lo importante es cómo te vistas. No puedes aparentar que eres una muerta de hambre. Ellos se fijan hasta en la calidad de esmalte que usas. Desde que estoy sentada, el cónsul de la ventanilla 3 les ha negado la visa a todos. Bueno, con esa corbata tan espantosa también, ¿qué cosa quiere? ¿Usted tiene cuentas en algún banco? Sí. ¿Sí? ¿Propiedades? También. ¿Sí? ¿Y por qué quiero ir a los Estados Unidos? Turismo. Oye, brother, no te pongas nervioso. Tienes que estar cool, manjas. De verdad, a los gringos tienes que darles a entender que si no te dan la visa, no te importa, caballero, nomás. ¿Sabes cómo me la dieron a mí hace tiempo? Yo vine más que con mi llave del auto. La gringa me preguntó, ¿dónde vives? San Bartolo. ¿Tiene auto? Acá está. ¿Para qué quiero ir a Miami? A comprarme ropa. ¡Oh! Me chantaron la visa, compadre. Así funcionan los gringos, hermano. De verdad, si te ven ansioso por viajar, no te la van a dar. En cambio, si te ven así fresh, man, ya recontra cool, te la dan al top, hermano. Bueno, pero es que sí me importa. Y mucho. Esta es la segunda vez que vengo. Ya me la negaron una vez y si me la vuelven a negar, estoy fregado. Tengo un tío que vive en Miami que me ha ofrecido una chamba. Lo único que está esperando es que yo llegue. ¿Y? Nada, aquí sigo, sentado. Aquí estoy pateando latas. Además, las chicas ya ni siquiera quieren salir conmigo porque dicen que soy un vicio. Número 345 a la ventanilla. Esa visa me solucionaría la vida, bro. Si estuviera en los Estados Unidos, tendría plata para comprarme buena ropa, tener un buen depa, manejar un carrazo para impresionar a las gringas. Pues, qué ricas son las gringas, ¿no? A mí me encanta, me encanta. Además, mientras más rubiecitas, más blanquitas y más ojos azules, mejor. ¿Y qué tales cuerpos se manejan la desgracia? ¿Viste el último concurso de Miss América que pasaron por la tele? Pero claro, pues, brother, ¿cómo me lo voy a perder? Ay, Miss Arizona, ¿viste su pechito? Hi, my name is Tina and I come from Arizona. No. ¿Y Miss Arkansas? No, man, ¿qué tal Detroit? ¿Y viste Miss Dakota? ¿Le viste Miss Dakota? Uy, para, brother. De verdad, hay que cambiar de tema porque la cosa es estar con la cabeza bien fría, sobre todo para estos trámites. Así es. Serenidad y cabeza fría, ¿no? Cool, man, yes. Necesito esa visa, brother. Número 346 a la ventanilla 3. Yo, me toca. Tú, ya sabes, ¿ah? Cool, manjas. Y suerte con la gringa. Hi, mister. Sus papeles, por favor. ¿Para qué quiero ir a los Estados Unidos? Me want to be tourist. Visit Empire State and Statue of Liberty. ¿Mm? Habla en español, por favor. No entiendo nada lo que dice. Quiero visitar la Estatua de la Libertad. ¿En qué trabaja? Yo soy asesor de varias empresas y ahí están mis cartas de recomendación. ¿Está casado? No. ¿Tiene empresas, propiedades, acciones? No. Pero tengo unos ahorritos. Y ahí están mis estados de cuenta de ahorros de mi cuenta. ¡Jorge! ¡Hermano, a los años! ¿Cómo te ha ido, hermano? ¡Soy López! ¿Quién? ¡López! El ganso López del barrio, ¿no te acuerdas? ¿Ah?
sí, claro. ¿Dónde estás, hermano? ¿Pero tú no tenías el pelo negro? Lo que pasa, me casé con una gringa, hermano. Me voy a vivir a los United States. ¿Cómo así te dieron la visa? A mí me la acaban de negar por segunda vez, cabrón. Por la gringa, hermano. You get married y al toque te dan la visa. Mira, es la manera más fácil y entras por la puerta grande. Una vez allá, ya tienes la green card. Puedes trabajar de legal y encima, en 3 años, puedes convertirte en un citizen. Hi, sweetheart. Let me introduce you to Jorge, a friend. Hi. This is Tracy, my wife. Me, George. And felicitations for your marriage. What did he say? He's congratulating you for having married me. Tienes que mejorar tu inglés. Parece chino. Oye, ¿y siempre compra tanto? Es gringo, hermano. Los gringos compran así porque tienen harta money. Oye, Ganso, ¿y dónde se conocieron, eh? En el Cusco. El Cusco está lleno de gringas. Vienen gringas por docenas y les encantan los Latin lovers. Mira, estás ahí un par de meses. Pan, te chapas a uno. De ahí, de frente al registro civil. De registro civil a la embajada. En la embajada a la visa. Y con la visa al airplane. Y en menos de 6 meses estás viviendo en paradise, hermano. Escúchame, Jorge. Si quieres casarte con una de ellas, ándate al Cusco, hermano. ¡Querubín, my friend! Oye, estás igualito, hermano, ¿ah? ¿Eh? Oye, cuando recibí tu llamada no lo podía creer. Yo te hacía viviendo en los Estados Unidos hace tiempo, oye. Ya vamos, güey. Y esa es la historia, brother. Oye, pero no puede ser si el Ganso López era el más lorna de la clase. ¿Cómo hizo para casarse con una gringa? Por eso mismo. Si el Ganso López pudo, ¿yo por qué no puedo? No hay peor intento que el que no se hace, ¿no? Oye, por mí te puedes quedar todo el tiempo que quieras, ¿eh? A lo mejor conoces a una cusqueñita y te casas y te quedas a vivir acá. No, no, hombre, estás loco. La mujer de mis sueños no vive aquí en el Perú. Vive en los Estados Unidos y va a venir desde allá hasta aquí a buscarme, ¿no? He invertido todo el dinero que tengo en esto. Creo que me tengo que ir como sea. En este país nada funciona. Hola. Hola. Ay. Jorge, él es mi cuñado, el Capitán Sublime. Y jefe, perdona que no me levante, pero es que estoy con Soroche. Él es Jorge, mi amigo de Lima. Estudiamos juntos. Mucho gusto, Jorge. Bienvenido al Cusco. Tu hermano me pidió que viniera a invitarte a comer. Y tráete también a tu amigo Jorge, para que vea que todo funciona en este país bien cuando las cosas se hacen con ganas y con cariño. Lo que te conviene es trabajar como guía turístico. Todas las gringas necesitan uno tarde o temprano. Claro, claro, qué buena idea. ¿Y qué se necesita para ser un guía turístico? Ay, casi nada, es facilísimo. Primero necesitas un celular para que las gringas te llamen. Y tarjetas ofreciendo tus servicios. Te paras en la puerta del aeropuerto cada vez que llegue un avión y le das una a cada gringa que llegue. Ah, y también necesitas alquilar una camioneta para llevarlas al hotel, pues. Ajá, camioneta, ¿qué más? Después nada más, pues. Solo tienes que esperar a que te llamen. Y también deberías estudiar un poco de turismo, ¿no crees? Porque me imagino que sabrás distinguir entre la catedral y Sacsayhuamán. Mira, querido. Si tú quieres que una gringa te tome en serio, tienes que verte como gringo. Tiene que parecer que eres uno de ellos. Pero imagínate llegar a los Estados Unidos vestido como peruanito, pues. Así no te van a aceptar jamás. Te van a discriminar a ti y a tus hijos por el resto de tu vida. Y no, pues, esa no es la idea. Mira, ahí está.
Hola. Hola. ¿Me da uno que sea importado, por favor? Todos son importados, señor. Uy, ¿y ahora? Entonces deme el más importado de todos. Qu'est-ce que t'en penses? Celui-là, il est mieux ou celui-là? Non, je préfère celui-ci, il y a beaucoup plus de couleurs, monsieur. Regarde, Frank. Mira. Tú buscando cosas importadas y estos gringos vistiéndose con nuestras artesanías. Parecen marcianos. Hello, ladies. I am George, your tour guide. Call me if you need anything. I can show you Cusco. Beautiful. No, para ti no es. Hola, señor. Bienvenidos, vamos. En el colegio todos pensábamos que ibas a ser futbolista. Tú eras el mejor centro delantero del equipo. ¿Cómo así terminaste de artesano? Es cuestión de familia. Mi padre y mi abuelo fueron artesanos. Pero cuando me mandaron a estudiar a Lima con la familia de mi mamá, ahí me olvidé un poquito de la tradición familiar. Pero cuando regresé al Cusco, ahí sí que me agarró con fuerza. Es que además esta ciudad es mágica. Una vez que te atrapa, ya no te suelta. Hola, mi amor. Hola. Mira, él es Jorge, mi amigo de Lima. Ah, ¿tú eres el limeño que venía a cazar gringas? Ella es Andrea, mi novia. Mucho gusto. ¿Y? ¿Ya conseguiste la gringa de tus sueños? No, todavía no. Hasta ahora, todas las que han aparecido son o feas, o insípidas, o tontas. La gringa que yo quiero tiene que ser algo así como... como la mujer perfecta. ¿Y cómo es la mujer perfecta? Así como tú. Pero en gringa. Tranquilo que el Cusco. Mucho más que cualquier lugar de la tierra. My name is George. I can take you to your hotel if you want. ¿Cómo? No le entiendo. My name is George. We can speak in English. I can give you a ride to your hotel if you want. Lo siento, no entiendo tu inglés. Habla en español mejor. Ok. Mi nombre es Jorge y si quieres te puedo llevar a tu hotel gratis como una muestra de cortesía. Muchas gracias, Jorge. Mi nombre es Shirley. Shirley. Lindo nombre, Shirley. Lindo nombre. Shirley. ¿Estás segura de que no quieres que te lleve a ningún sitio? Yo estoy a tu disposición para llevarte a donde quieras, a la hora que quieras, Julie. ¿Conoces el Círculo Intergaláctico? Necesito a alguien que me lleve ahí esta tarde. ¿Al Círculo Intergaláctico? ¡Claro! ¡El Círculo Intergaláctico! Todo el mundo lo conoce por aquí. ¿A qué hora quieres que pase por ti? A las 3. A las 3. Clavado. ¿Cómo? Que a las 3 en punto paso por ti. Ah, qué bueno, gracias. Es un embrón, hermano, perfecta, gringuísima. Hasta huele a Miami.
Lo único malo es que me ha pedido que la lleve a un tal círculo intergaláctico. No tengo la menor idea de dónde queda. ¿Círculo intergaláctico? Oye, nunca había oído hablar de un círculo intergaláctico. Ni yo tampoco, pero tengo que averiguar qué es antes de las 3. Entonces hay que ir a ver a Data. Si hay alguien que te puede dar esa información, es él. ¿Data? ¿Quién es Data? Las mejores chompas de Baby Alpaca se encuentran en el puesto de Doña Zoila, en el portal del regocijo, entre la tercera y cuarta columna. La pueden encontrar de 5 a 10 de la noche todos los días, incluidos domingos y feriados. Se permite el regateo hasta en un 10%. Next. Hola. Judge Way. ¿Qué cosa es el Círculo Intergaláctico? Círculo Intergaláctico, sociedad conformada por peruanos y extranjeros convencidos de la existencia de seres extraterrestres, sostienen que Machu Picchu y toda la civilización inca fueron construidos por los Pleidenians, seres de la galaxia mega constelación de Orión. Esperan su pronta venida para salvar a la humanidad. ¿Y dónde queda? Su local queda en la cuesta de San Blas, a la espalda de la picantería de Don Chucho. ¡Uy! Next. Aquí es, ¿ves? ¿Y esto qué cosa es? Apúrate, después. Lo que debemos preguntarnos no es si están aquí, sino para qué están aquí. Y la respuesta es clara, hermanos. Para salvarnos. Los terrícolas estamos peligrosamente fuera de control. Plagas, guerras, epidemias, terrorismo. No hemos sido capaces de llevar a este planeta hacia una vida mejor. Por eso es que los necesitamos a ellos. En mi último viaje a Murlén, que aquí en la Tierra llamamos Ganímedes, mi guía Auxel me explicó que todos los planetas de la Vía Láctea están clasificados en diferentes grados y que la Tierra es el equivalente a Kindergarten. Estos son los Greys. ¿Estos? Sí. No tienen sentimientos. Ellos destruyeron Sodoma y Gomorra porque no aprobaban el estilo de vida de sus pobladores. ¿De verdad crees en todo eso? Sí, sí, está todo clarísimo en la Biblia. Estos son los reptilianos. Ah, estos. Son malísimos, peor que los Greys. Tienen penes pequeñitos y todos son iguales. Odian a los Pleidenians porque son los buenos del universo. Supongo que son los que están ahí. Sí, estos. Vienen de la constelación Orión, la más hermosa de todo el universo. Y eso ya es una cosa. Son una raza que ha olvidado la guerra y la enfermedad. Van a venir a ayudarnos. Hombre, qué buena gente son. ¿La señorita Shirley O'Connor? Sí. El maestro Ezequiel la está esperando. ¿Maestro? Tú debes ser Shirley de Massachusetts. Recibimos tu correo electrónico. Te estábamos esperando. Puedo ver perfectamente en tus vidas pasadas, Shirley. ¿De verdad, maestro? Cuénteme, por favor. En una de ellas, fuiste una princesa inca. Pertenecías al harén real. Al principio fuiste muy feliz. Pero luego el Inca se fue a pelear por unos meses a Quito. Y tú y las demás princesas
se quedaron ansiosas. ¿Cómo te explico? De sexo. Pero un buen día llegaron unos hombres a caballo con largas barbas y armaduras resplandecientes. Y tú y la demás princesa se entregaron las llaves del imperio a cambio de un buen polvo. ¿Polvo? Le vendieron el imperio a los españoles a cambio de un buen revolcón. ¡Qué horrible! ¡Pero te has arrepentido, Shirley! ¡Te has arrepentido! Y eso explica tu hambre karmático. Para ponerte en buenos términos con tus vidas pasadas, te recomiendo el tratamiento Urano. Un libro y un cassette por tan solo $39.99. Muchas gracias, maestro. Y en cuanto a ti, jovencito, puedo ver que en una de tus vidas pasadas fuiste un famoso pirata en el Concilio de la Luz en la galaxia Lesirio. Pero fuiste tú el culpable de la muerte de miles de miles y miles de inocentes. Un momento. ¿Por qué todo el mundo en su vida pasada tiene que haber sido un pirata, un emperador o princesa? Es que no hay nadie acaso que haya sido, no sé, un estafador o caficho. ¡Qué prosaico! Son unos charlatanes. Lo único que quieren es sacarle plata a los turistas ingenuos como tú, Shirley. Los extraterrestres no existen. Sí, existen, Jorge. Yo lo sé. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Los he visto. Hace mucho tiempo, la noche que mi padre nos abandonó a mi mamá y a mí, estaba en la casa de campo de mi abuelo, sola. Y lloré todo. Cuando amanecía, mira el cielo y vi una luz amarilla muy brillante. Entonces supe que era una señal, que ellos habían venido a decirme que en otro lugar del universo habían hombres que no eran tan malos como mi padre y los otros hombres terrícolas. Shirley, mira, quizás lo que viste fue una ilusión óptica. Tú eras muy pequeña, habías llorado toda la noche, no habías dormido. Puede que hasta lo que hayas visto haya sido un meteorito o una estrella fugaz. Shirley, los extraterrestres no existen. En cambio, los humanos, sí. Y somos mucho más interesantes. Porque nos puedes ver, nos puedes tocar, hasta nos puedes sentir. Los hombres terrícolas no me interesan, Jorge. Ustedes se han portado muy mal conmigo. ¿Nosotros? Hey, Shirley, no puedes generalizar. No todos los hombres somos iguales. Escuchen, escuchen. Acabo de ver un ovni. La luz era bárbara, era re brillante. Pero no podíamos ver nada al principio. Después nos dimos cuenta que era un ovni. Mira, se paró aquí encima de nosotros por unos segundos y después se... Ya ves que sí existen. Ellos también nos han visto. Sí, claro, que Pepa se habrá metido. Disculpa, disculpa. ¿Dónde es que vio al ovni? En los caminos del Inca, y casi llegando a Machu Picchu. Allí es donde lo podés ver siempre, siempre. ¿Conoces los caminos del Inca? ¿Me puedes llevar allá? ¿Los caminos del Inca yo? Trágicamente nací ahí. Chile, mira. Traje marshmallows, ¿eh? ¿Para comerlos como en Estados Unidos? ¡Qué asco! Eso es comida basura. Nunca la comas. Después te va a doler la barriga. Bueno, pero igual podemos hacer una fogata para calentarnos en el fuego. ¿Qué te parece? Jorge, está prohibido para hacer fogatas en el camino de Inca. ¿En qué planeta tú vives?
Shirley, ¿nunca has imaginado cómo sería tu vida en el futuro? Sí, muchas veces. Yo también. A mí me encantaría vivir en un suburbio de clase media, allá en los Estados Unidos. Tener una esposa muy linda y muy americana, así como tú. ¿Mm? Que siempre esté en la cocina preparándome un pie de manzana, tener a mis hijos jugando en el jardín, mi station wagon en el garage, y yo sentado en el living viendo mi partido de soccer. Every Sunday. ¡Qué horrible! Eso es como la peor de mis pesadillas. ¿Por qué? ¿Tendrías un esposo y unos hijos que te adorarían? Yo no quiero ni un esposo ni unos hijos terrícolas. El hombre de mi vida no está aquí. Es un hombre de otra galaxia. Yo sé que está allá arriba y muy pronto me vendrá a buscar. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Linda loca. No sé. Lo siento. Qué lindo. ¿No me dijiste que prácticamente naciste aquí? Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que me pareció una buena idea acompañarte. Porque quizás era una buena excusa para pasar un tiempo juntos y conocernos mejor, tú sabes. Pero, ¿por qué me mentiste? ¿Porque tú eres igual a todos los hombres terrícolas? Ok, te mentí, sí. Pero hace un par de días, no sé más que hablarme de marcianos, de Pleidenians y no sé de qué otras cosas más, Shirley. Yo lo único que quería era que pasemos un tiempo juntos y que conozcas un hombre de verdad. Olvídate de eso, Jorge. Ni tú ni ningún hombre terrícola podrán competir jamás con el Pleidenian de mis sueños. Y ahora vamos a seguir porque tenemos que encontrar el camino. Ya lo encontré, Jorge. Explícale dónde estás. ¡Aló, Data! Espérate, estoy perdido. Todo lo que veo son plantas. Tomaron el desvío equivocado 15 kilómetros atrás. Deben seguir 2 kilómetros más hasta la cascada de la Bucles y tomar la bifurcación de la derecha. Si siguen a paso sostenido, llegan a Machu Picchu mañana por la mañana. Antes de que llegaran los españoles, como un spa para el Inca. No seas tonto, Jorge. Esto jamás pudo haber sido un spa para el Inca. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes, Porque esto fue hecho por los Pleidenians. Mira, toda su sabiduría y espiritualidad están aquí. Chile, esto fue hecho por los incas para su gran jefe inca, Toro sentado, como un spa para que se divierta. Oh.
llenarme con la energía de la estrella solar, para ponerme en sintonía con el universo. Y por favor, no hablas porque no me dejas concentrar. Así, mi amor, así, así. Más arriba, a ver. Oh. Aló. Qué bueno que te encuentro, querubín. Necesito que me hagas un favor urgente. Quiero que vengas a Machu Picchu y que me traigas algunas cosas que voy a necesitar. ¿A Machu Picchu? ¿Pero por qué? Es por la gringa. Mira, la gringa ya me colmó la paciencia y le voy a dar una lección. Por eso necesito que me traigas. ¿Pero tiene que ser ahora? Sí, querubín, por favor, ahora. Oye, ¿sabías que los seres extraterrestres no tienen espermatozoides sino chip de computadora? No, ¿cómo sabes? Es que tengo una amiga que tuvo sexo conmigo. Salió embarazada. Al tercer mes tomó ayahuasca y abortó un chip. ¡Qué pena! Y está atronchado, chico. Eso, Ricker Wynn, sabía que podía confiar. Espero que tengas una buena razón para esto. Me malograste el plan con Andrea. ¡Claro, claro! Ahora te explico, ¿eh? ¿Disfrazarte de extraterrestre? Para tirarme la gringa, pues, querubín. Pero durante 3 días, la gringa no ha hecho más que hablarme de ovnis, marcianos, civilizaciones interespaciales y no sé qué otras tonterías que ya me colmaron la paciencia. Así es que he decidido darle una lección. No, de paso me voy a sacar el clavo, pero me la voy a tirar, me la voy a tirar. Y luego de que le haga ver la Vía Láctea con todas sus estrellas, le voy a decir quién soy en realidad, para que vea lo tonta que es. Oye, pero la gringa te va a odiar. Bueno, no me importa que me odie. Si es tan idiota como para no darse cuenta que conmigo puede ser feliz en Boston, entonces que se vaya al diablo, ¿no? Pero eso sí, de Cusco invicta, no sale. No, señor. Total, ya aparecerán otros. Pero por eso me tienes que ayudar, querubín. Tú eres un artista. Por Dios, algo se te tiene que ocurrir. Un extraterrestre, ¿no? Ya pues, a ver qué se hace. Has to have been made by the Pleiadians. It's too perfect. Kerulín. ¿Mm? Parezco un equeco. Esa es la idea, pues, hermano. ¿Mm? Un equeco intergaláctico. Un mensajero de paz y prosperidad interespacial. ¡No seas guachafo, pues, querubín! Mi disfraz tiene que ser totalmente high-tech. La gringa tiene que alucinar cuando me vea. Tiene que oler a Vía Láctea, no a Feria Dominical de Chicheros. No te pases, pues, querubín. Tiene que ser algo más simple, algo más abstracto. ¿Cómo me voy a tirar a la gringa con toda esta parafernalia encima? Facilítame las cosas, no me las compliques, por favor. Pero es que también tiene que ser un disfraz creíble. ¿Qué creíble ni qué creíble? ¿No te das cuenta que ella quiere creer? Ella va a creer de todas maneras. Yo me puedo aparecer Calato al frente de ella y lo va a creer. ¿Calato? ¿Tienes pintura dorada? Come here. Feel the energy. Hasta aquí no me llego, hermano. A lo demás sí que no le entro. Ya, no te preocupes. Uh-huh. Caballero nomás.
is Sarich, and I come from the Orion constellation. This is so amazing. I've been waiting for this moment my whole life. Oh, Shirley, you're so beautiful. You're very handsome too, Arit. You look just like the alien of my dreams. This is the most wonderful day of my life. Take me to your planet with you. I can't bear living here on Earth anymore. It's so bad here. We have nuclear weapons, terrorism, overall lack of spiritualism, and men. Men? Yes, men are the worst. They're not like you, Arich. They're jerks. They're completely selfish beings capable of telling any kind of lie just to take advantage of a girl. Human men suck. I can't bear living in such a hell anymore. Please take me with you. I can make you very, very happy. Whatever you want, Sidar. Tranquilo, querubín, soy yo. Te dejé tal susto. Pensé que eras una monja de clausura. Oye, ¿y qué tal te fue con la gringa? Maravilloso, brother. Maravilloso. Las gringas se pasan. Son las mejores amantes que existen. Son mejores que las latinas. Son tan apasionadas, pero a la vez son tan románticas y tan tiernas. No, es otro mundo. Oye, parece que esa gringa te está removiendo aguas profundas, hermano. Me está gustando cada vez más. ¿Y en qué idioma le hablaste? Oye, ¿en qué va a ser, pues? ¿En inglés? ¿Tú crees que un ser tan avanzado tecnológica y espiritualmente como Arch va a hablar en un idioma tan básico como en el español? ¿Qué? ¿Y te entendió? Para que veas. Oye, ¿y cómo se puso cuando le dijiste que era Jorge? Bueno, no se lo dije. ¿No se lo dijiste? No. La niña me lanzó todo un discurso sobre los desgraciados y manipuladores que somos los hombres terrícolas y no me dio la gana de darle la razón. ¿Y ahora? Me la voy a seguir tirando como si fuese un marciano. La he citado para dentro de 2 noches. Necesito recuperarme un poco, ¿no? ¿Y dónde es la próxima cita? En el Templo de la Moon. Ya que tú piensas en todo. Y ahora tenemos el testimonio de Shirley de Boston. Pasa por aquí, Shirley. Cuéntanos, ¿viste algún ovni? No. No vi ningún ovni, pero estuve con un plebenien. ¿Estuviste con un
Sí. Y tuve sexo con él. 4 veces seguidas en la misma noche. ¿Estás segura? ¿No habrá fumado algo? Tú sabes. No, no, estaba perfectamente meditando en Machu Picchu bajo la luz de la luna cuando se me apareció este ser hermosísimo con una piel dorada resplandeciente. ¿Dorado? How romantic. Sí. Me tomó en sus brazos y me hizo sentir lo que jamás ningún hombre terrícola me había hecho sentir. Pero es que eso es como comparar el caviar con un camote frito, mujer. Cuando me acuerdo, se me pone la piel de la gallina. Son seres tan sensuales y a la vez tan espirituales. Excelentes amantes. ¿Y en qué idioma te habló? En un inglés muy raro, pero eso es porque sus cuerdas vocales son muy distintas a las nuestras. ¿No ven que pertenece a otra especie? Hay sonidos humanos que ellos no están acostumbrados a pronunciar. Bien, ya hemos escuchado tu testimonio, Chile de Boston. Puede regresar al paciente. El testimonio de Chile de Boston no ha sido reafirmado, de hecho, evidente. Ellos ya están aquí y están aquí para salvarnos. Para salvarnos, hermanos. Y tenemos que prepararnos para recibirlos como se merecen. Y ahora, pongámonos en sintonía con la gran armonía universal. Mejor es que te olvides de mí, Jorge. Podemos seguir siendo amigos, pero nada más. Busca otra chica americana para que te puedas ir a vivir a los Estados Unidos con ella, como tú quieres. Yo me voy a ir a vivir a Orion con Arch. ¿Está llorando? No, no estoy llorando. No tú, la niña. Oh. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Lucía? Qué lindo nombre. ¿Qué te pasó? Me perdí. ¿Me perdiste? No sabes cómo era tu casa. Pero sí sabes más o menos dónde queda. ¿Por dónde queda? Por la plaza. Ah, por la plaza. Yo conozco la plaza. ¿Quieres que yo te acompañe? Sí. ¿Quieres comer algo? Sería el mío. ¿Vamos? Lo que hiciste con esa niña fue muy bonito, Jorge. No, no fue nada. Hola, tú eres Shirley, la gringa que hizo el amor con un extraterrestre. ¿Cómo sabes? ¿Sí? Bueno, es que una amiga mía del Círculo Intergaláctico me llamó esta mañana para contarme que oyó tu testimonio. Ay, me parece maravilloso. Tienes que contármelo todo. Yo soy Andrea, la novia de Kervin, el amigo de Jorge. Ay, qué linda. Tú también. Ay, gracias. Lo que quiero que me cuentes es... disculpen, chicos, pero esta es una conversación solo entre mujeres. ¿Qué? ¡Qué maravilla! ¡No te lo puedo creer! ¿Y cómo...? ¿En serio? Sí, y eso no es todo. Cuando... hace...
Definitivamente son una especie superior. Lo siento, Jorge, pero creo que vas a tener que olvidarte de Shirley. Ustedes, los hombres terrícolas, jamás serían capaces de hacer una performance como la de Arrech. No es Arrech, es Arrech. No es Shirley, es Shirley. This is such a romantic setting. I already feel like we're on your planet. So, tell me, what's it like? My planet? Yeah. How is it? Uy, Don Pepe, otra vez subió la carne. Sí, caserita. Es el costo de vida. No hay precio que aguante. Otra vez tendré que hacer una sopita de verduras, no más, pues. In my planet, almost everybody is vegetarian. Really? Yes. That is so great. Red meat is so toxic for our organisms. And here, everybody eats tons of red meat. Hamburgers, steaks, tenderloins, T-bones, it's disgusting. Tell me what else. Acá tiene caserito. ¿No me va a dar recibo, señorita? No, pues, señor. Yo ya saqué mis cálculos y así no me va a salir a cuenta, pues. Ya, gracias. In my planet, almost nobody pay taxes. That's amazing. Here, we all pay tons of taxes. State taxes are like 30% of our salary. Really? Yes, and federal taxes are super high, too. Oh. It's awful. So, what else? Tell me. In my planet, dogs can wander freely in the sea. How humanitarian. Yeah. I mean, Playdinian. Here, we keep our dogs locked in our houses. And we can only go out with leashes and collars. It's so uncivilized. Your planet seems like such a wonderful place to live in. Well, surely your planet doesn't sound that bad either. You must be kidding. No. Nunca me había pasado una cosa así, hermano. Pero es que desde que la conocí no he podido dejar de pensar en ella. En él es en lo primero que pienso cuando me levanto por la mañana y en lo último que pienso antes de quedarme dormida por la noche, Andrea. El amor es una cosa increíble, querido. Te convierte en un ser humano mucho mejor. Empiezas a ver el mundo completamente de otra manera. Es como si vieses televisión a colores por primera vez. Cuando la veo a los ojos, es como si estuviese viendo algo que es parte de mí mismo. Es como si me estuviese viendo en ella. Mi psicoanalista en Boston siempre dice que un hombre se enamora de la mujer que le hubiese gustado ser si hubiese nacido mujer. Y una mujer del hombre que le hubiese gustado ser si hubiese nacido hombre. Arrech es el plebeyan que a mí me hubiese gustado ser si yo hubiese nacido plebeyan. Ay, qué fascinante es todo eso. Cómo me gustaría que a mí también me suceda algo así. Listo. ¿Qué te parece, hermano? No te pases, pues, querubín. No se te va a ocurrir salir a la calle a vender esas cochinadas, ¿no es cierto? ¿Pero por qué no? Si va a salir como pan caliente. Durante las últimas semanas, se han presentado una serie de acontecimientos paranormales en la ciudad del Cusco. A la serie de avistamientos, también se suman las declaraciones de la norteamericana Shirley O'Connor, quien afirma haber tenido relaciones sexuales con un alienígena. De ser cierto todo ello, se demostraría una vez más que la ciudad imperial del Cusco es el verdadero ombligo del mundo.
Prueba de ello es la serie de personalidades que acaban de llegar a nuestra ciudad, como el doctor Marco Aurelio de Negri, exitoso sexólogo y académico de fama internacional, quien viaja... No molestes, querubín. Están pasando cosas importantísimas en el universo y tú solo piensas en eso. ¿En el universo? En su canal, Cusco Channel. Adelante, microondas. Hoy está con nosotros Shirley O'Connor. Esta mujer, que seguramente es por muchas razones admirable, en este caso lo es especialmente por una. Confiesa, asegura haber tenido relaciones sexuales con un extraterrestre. El hecho es desconcertante, estupefaciente, y realmente me impulsa a preguntarle cómo fue esa experiencia sexual. Fue un sexo maravilloso. Ah, sí. Tuvimos 4 orgasmos seguidos. Entonces es prácticamente un coito técnico. ¿Un coito qué? Vea, así como el pirotécnico es el especialista en fuegos artificiales, de la misma manera el coito técnico es el especialista en el fuego de la pasión, ¿no? Es el profesional de la cama, es el experto, ¿no? Es el que domina el arte y la ciencia de la copulación. Cuénteme más. Está muy relacionada esta figura del coito técnico con la potencia sexual, ¿no? Básicamente hay hasta 3 potencias, pero la primera no la vamos a tener en cuenta porque en realidad es una semipotencia, pero las otras 2 sí. La potencia normal está constituida por 2 capacidades. La capacidad Andrea, erección, amorcito, erección, que no sabes lo que te he preparado. Ser capaz de mantener esa erección, de retardar el orgasmo, de demorarlo. Y de demorar también. Mira, el ponche de algarrobina que tanto te gusta, mi amor. Querubín, siempre tienes que estar molestándome. Ustedes, los hombres terrícolas, son tan insensibles. Nunca saben lo que una mujer realmente quiere. ¿Hombres terrícolas? ¿Sabes qué? Creo que lo mejor es terminar con esta relación ya. ¿Pero por qué? Si todo ha funcionado de las mil maravillas entre nosotros dos siempre. Es que siento que me falta conocer más del universo, querubín. Toda mi vida me la he pasado enterrada en este planetita olvidado de la mano de Dios. Y ahora que se presenta la oportunidad, yo también quiero conocer nuevos mundos, nuevas civilizaciones. ¿Otras civilizaciones? Sí, quiero ir a la constelación de Orión, por ejemplo. ¿A la constelación de Orión? No me digas que tú también estás creyendo en todas esas tonterías, ¿no? Claro que creo. ¿Por qué no iba a creer? Porque... Shirley ha sufrido mucho por la crueldad de los hombres terrícolas. Hombres insensibles e incrédulos, como tú. ¿Como yo? ¿Cómo puedes decir eso? Yo no hago sino complacerte en todos tus caprichos. Todo el día te engrío. Es inútil que insistas, querubín. Pero Andrea... Andrea, yo te quiero. Lo siento. Yo también quiero ir a Orión. El orgasmo, sino de repetirlo cuando este se produce, ¿no? Entonces, el coito técnico. Esto ha llegado demasiado lejos, compadre. Tienes que hablar con una gringa y decirle toda la verdad. No puedes seguir alimentando sus fantasías. Es que no puedo, pues, que lo mismo. Si le cuento la verdad, ahora se va a poner furiosa conmigo y no me va a querer ver nunca más. Yo tampoco soporto la idea de no volver a verlo. ¿Y yo qué, ya? Andrea me está choteando por tu culpa. Hace tiempo que no la veo, compadre. Nunca había estado tanto tiempo en abstinencia. Estoy que me trepo por las paredes. Toma un poco de paciencia, querubín. Mira, te juro que voy a arreglar todo esto, pero por favor, dame un poco de tiempo. Consuélate como puedas mientras tanto. ¿Te disfrazaste de extraterrestre para tirarte a la gringa? Sí, sublime. Es que estaba desesperado. Y ahora siento que estoy enamorado y que no puedo vivir sin ella y no sé qué voy a hacer. Mamá, tengo hambre. A mí me gustaría tener tanto una familia como la tuya. No aquí, claro, sino en Boston.
Pero eso ahora cada vez está más lejano. ¿Por qué no conversas con ella y le dices toda la verdad? ¿Pero qué verdad le voy a decir? ¿Que como Arrech le vendí el cuento de un mundo ideal que en realidad no existe? ¿Y que como Jorge soy un patán deshonesto y mentiroso que no tiene nada que ofrecerle? Ni siquiera un país con futuro donde vivir. Cualquier persona tiene un futuro en cualquier parte del mundo. Siempre y cuando sepa encontrar su talento especial. ¿Talento especial? Todos los seres humanos nacemos con un talento especial, Jorge. Algo que podemos hacer mejor que cualquier otra persona. Para unos es ser médico, para otros ser artista, para otros ser policía. El oficio no importa. Lo importante es que al ejecutarlo, sintamos que nos estamos realizando plenamente, que es lo mejor que podemos ofrecerle a las personas que nos rodean. ¿Pero qué talento especial puedo tener yo? Si ni siquiera terminé un curso de barman por correspondencia. No lo acabaste porque ese no era tu talento especial. Tú tienes el don de la inspiración, Jorge. Solo a una persona con una gran imaginación se le hubiera ocurrido hacer todo lo que hiciste para tirarte a la gringa. A ti te gusta inventar, crear, dejar volar tu imaginación. Hay mucha gente que vive de eso, escribiendo, contando cuentos. ¿Por qué no lo intentas? Tal vez tengas mucho más que ofrecer a Shirley y a la sociedad de lo que piensas. No, tengo cosas más importantes en qué pensar que ponerme a escribir fantasías. Hi, Andrea. Mi nombre es Exitat y vengo de la constelación de Orión. He venido por ti. ¿Querubín? ¿Cómo te atreves? ¡Eres un insensible! Pero Andrea, es solo una bromita inocente. ¿Una broma? ¿Cómo que una broma? ¿Cómo que una broma? ¡Qué barbaridad! Hasta aquí nomás llegamos, hermano. Esto ya no puede seguir así. O le hablas tú o le hablo yo. No, Querubín, por favor, ¿pero qué le voy a decir? Si le cuento la verdad, la voy a perder para siempre. Entonces miéntele, pues. Invéntale cualquier historia para desengañarla, no sé. Dile que eres casado, que en tu planeta tienes mujer e hijos, que lo de ellas solo fue un plancito que tuviste mientras tu misión duró aquí. No lo sé. Termina de una vez con ella, hermano, y luego desaparece. Claro, claro, Querubín, eres un genio. Si yo le meto un cuento así, va a querer que todos los hombres del universo son iguales. Se va a desengañar de Arrech y no va a querer verlo jamás, ¿no? Tal vez hasta empieza a fijarse en Jorge. ¿O Selby? Ay, ¿no crees que se te pasó un poquito la mano? No, está perfecto. Estos son los colores que les gustan allá en Orión. Yo no quiero llegar y ser una desadaptada, Andrea. Ni quiero que a mis hijos los marginen en el colegio por tener una mamá diferente. Cuando Arrech me lleve allá con él, quiero ser una más de ellos. Vestirme como ellos, pensar como ellos. Tienes razón, no hay nada peor que la estén señalando a una con el dedo. Tengo que decírselo poco a poco para que no se traume. Ya sé. Shirley, things in my planet are not the way you think. I am a married man, and I have a wife, and two kids. Do you like it? Well, I really don't know. Doesn't look real. Well, I want to look like a Pleiadian when we get to your planet. Well, Shirley, that's exactly what I wanted to talk to you about. Listen, things on our planet, you know, they're just not the way... Georgia. Thank you.
tenemos que tomar algunas medidas de emergencia. ¿Quiere que saquemos los santos en procesión, señor alcalde? ¡No, por favor! ¡Qué procesión ni qué niño muerto! ¡Tenemos que ir con los tiempos! ¡Hay que formar un comité de alto nivel! ¡Llame inmediatamente al prefecto y al arzobispo! ¡Sí, sí, señor! I'm sorry, Shirley. I can't tonight. But why? I'm distressed. Maybe too much work, I don't know. But do you Playdenians have that kind of problem too? Muchas gracias. Acompaña al teniente para que firme su testimonio. Súbeme. No vas a creer lo que te voy a decir. Anoche vi un platillo volador. Te lo juro. Era de verdad, lo vi clarito. Yo estaba... ¿Y le pasó por encima a mí? No te preocupes, que así te voy a creer. Lo vio todo Cusco. Y no solo eso. Ahora todo el mundo piensa que ha visto extraterrestres también. Ven, vamos a tomar desayuno. Ahí me lo cuentas todo. Lo peor de todo es que, después de que los vi, ya no pude funcionar más. ¿Cómo que ya no pudiste volver a funcionar? Este marciano, Sulime, este marciano no se levantó más. Así que Arres no se pudo volver a levantar. Esa sí que está buena. No, pues Sulime, no es broma, por Dios. Que cuando me di cuenta que existen de verdad, llegué a sentirme como... ¿Cómo te explico? Como un camote frito. ¿Te imaginas si ella llega a compararme con uno de ellos? Nunca más va a querer nada conmigo. Oye, un momentito. ¿Tú estás enamorado de Shirley o no? Por supuesto que estoy enamorado de ella. Me estoy muriendo por ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo único que verdaderamente importa es el amor. Cuando tú tocas a una mujer con amor, estás entrando a otra dimensión. Y en esa dimensión no importan las técnicas, ni los tamaños, ni las destrezas, ni los avances científicos, ni nada. Lo único que verdaderamente importa es el cariño de verdad. Es lo que toda mujer, lo que todos los seres humanos quieren. Amor de verdad. Y si los extraterrestres, por más tecnología que nos quieran exportar, no entienden eso, son unos pobres diablos. Y si de verdad quieres a Shirley, anda a hablarle. Cuéntale toda la verdad. Con el corazón, con honestidad. Y si ella de verdad está enamorada de Arlech, o sea, de ti, te va a perdonar. Pase por Cusco y no por Puno. ¿Y el aeropuerto de Chinchero, señor alcalde? Esa es la segunda prioridad. ¿Y la iglesia para la diócesis del Urubamba? ¿Y la nueva flota de patrulleros? Vamos en orden, señores. Estos extraterrestres son seres que vienen de galaxias lejanas. Ergo, lo pueden todo. Solo es cuestión de saber cómo pedirles las cosas. Vamos a solicitar a las empresas líderes que nos apoyen con anfitrionas, que nos manden las chicas más lindas para impresionarlos. Hola, la señorita Shirley O'Connor, por favor. No está, ha salido a ser el ginecólogo. ¿Al ginecólogo? Sí, parece que está embarazada de Arrich. ¿De Arrich? Sí, qué lindo va a ser su bebé con la piel dorada de su padre, ¿no? O con los ojos azules de su madre. Pero voy a buscarla. Sí.
compras? $1. Pues, estoy buscando a Chile O'Connor. ¿Sabe dónde está? ¿Ginecología? ¿Dónde está ginecología? Siento mucho tener que decírselo, señorita Shirley, pero los resultados de la ecografía coinciden con el examen de cromosomas. El feto que lleva usted en su vientre es 100% humano. ¡Pero no puede ser! Es indudable que algún vivo le ha jugado una mala broma. Yo, en su lugar, lo denunciaría a la policía. No quiero verte nunca más. Never again. Las pruebas confirmaron que los cromosomas son 100% humanos. Cuando se lo dije, ella ató cabos y dedujo que usted es el verdadero padre de la criatura. Qué asco. Por si le interesa, todo lo demás está muy bien. Va a ser una criatura muy saludable y vigorosa. Felicitaciones. ¿Y una mujer de cabeza azul con fucsia verde con una capa? ¿Cómo? ¿Ya llegaron? No, todavía no llegaron. Ella es solo una gringa que estaba un poco confundida. ¿No la vio? Ah, no, no la he visto. ¿Regresó Shirley? No, no ha regresado. Niñas, perdón, ¿vieron a Shirley, la gringa esa que encontró un marciano? Solo globo aerostático, forrado con láminas y rodeado de lucecitas, podía engañar a estos idiotas. Es usted un genio, jefe. Gracias, hijo, gracias. La aparición está programada para las 9 de la noche, más o menos. Eso sí, hay que ser puntuales, súper puntuales. No se olviden que estos idiotas creen que los extraterrestres son superiores a nosotros. Dejaremos que el globo flote encima de ellos unos 10 minutos, más o menos. Después lo llevamos rumbo al noroeste hasta que desaparezca. En ese momento yo subo al estrado y digo que los amigos de Orión han decidido postergar el gran aterrizaje. Inventaré cualquier excusa, diré que... Bueno, pues que... Los ovnis que hemos estado viendo son falsos. ¿Falsos? Falsos. Son globos aerostáticos forrados de láminas de metal con lucecitas que cuando están lejos les da la impresión de que fueran platillos voladores. ¿Pero cómo? Todo es una...
puesta en escena de Ezequiel para sacarle plata a la gente. En el fondo me conmueve lo que hicieron. Si fueron capaces de disfrazarse de extraterrestres para estar con nosotras, es porque de verdad nos quieren. Ahora me doy cuenta que, en el fondo, yo nunca estuve enamorada de Arech. Estuve enamorada de la idea de que me saque del planeta, pero no de él. Mi fracaso con los hombres ha sido porque siempre he buscado a aquellos que yo creía estaban, pero que en verdad no estaban allí para mí. Como mi padre. Por eso nunca me fijé en Jorge como hombre. Él sí estaba allí. Y sí tenía mucho para compartir conmigo. ¿Y qué has decidido hacer? Todavía no sé, Andrea. Una parte de mí me grita que me sube inmediatamente a un avión y que me vaya de aquí. Pero otra parte me está pidiendo desesperadamente que me quede. Que no me vaya todavía. No soy ningún extraterrestre y que esta noche no vamos a tener ningún tipo de contacto interplanetario. El ovni está encima de nosotros y lo que hemos estado viendo últimamente no son sino un montaje hecho por Ezequiel y todos sus secuaces para sacarles plata. Sublime luces, por favor. Ni una visa.
ni el gobierno ni la iglesia quienes me solucionen la vida. En las últimas semanas, desde que me disfracé como marciano por primera vez, solo para engañar a la persona que más quiero en el mundo, he descubierto que el único que puede y que debe solucionar mis problemas soy yo mismo, siendo honesto conmigo y con las personas a quienes quiero. Shirley, yo sé que tú debes estar ahí en el medio de toda esa gente y sé que estás muy dolida y seguramente muy molesta conmigo. Y te doy toda la razón. Solo quiero decirte que te amo. Te amo muchísimo. Yo no sé si los extraterrestres existan o si algún día van a venir a visitarnos. Y la verdad es que no me importa. Porque contigo aprendí que entregarte a tu pareja con amor es lo más hermoso que existe en todo el universo. Y eso es algo que hemos aprendido nosotros, los humanos, por nosotros mismos, y que ningún extraterrestre, por bueno que sea, nos lo va a enseñar. Shirley, solamente quiero que me perdones. Que me des la oportunidad de hacerte feliz a ti. También tengo que pedirte perdón, Jorge. Me porté como una idiota esperando un extraterrestre cuando acá en la Tierra no tenía todo para ser feliz. Bésame, por favor. Esta fecha como el día del orgullo terrícola. Los incas, una gran raza que llegó a tener una gran cultura. Papi, ¿por qué es tan bonito? Eso es tan bonito porque fue hecho con mucho amor, Jorgito. Y el amor es el sentimiento más maravilloso que existe en todo el universo. Acuérdate de eso siempre, ¿sí? Estábamos esperando.
Puedo ver perfectamente en tus vidas privadas, Shirley. Corte. Pasada. A mí me gustaría vivir en un suburbio de clase media en los Estados Unidos. Tener una esposa muy linda, muy americana, así como tú. Que siempre esté en la cocina y que me prepare mi país. Cámara grabando. ¡Corre! 14. Estamos grabando. Silencio. 5, 4, 3, 2, 1, acción. ¡No! ¡Vamos, posiciones! 5, Micaela. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Chile, mira. Te hace marshmallows, ¿eh? ¿Para hacer como hacen ustedes? ¡Qué asco! Para hacer como hacen ustedes, hasta el culo. Jorge Lez, mi cuñado, el Capitán Sublime. ¡Man, y el Duende Verde! Ok, corten, Cristian, pues. ¡Qué monstruo está, Laura! ¡Uno, acción! Las mejores chompas de Vivian Caca se encuentran en el puesto de Doña Zoila, entre la cuarta y tercera columna del pastel de regocijo. ¿Qué pasa? Entonces, el coito técnico muchas veces no solamente tiene una potencia ordinaria, sino que es extraordinariamente potente. Perfecto, ya queda. Entonces ya después lo edita. Sí. Siento un poco indecente, si te pido que vengas a mí, tal vez me acompañe la suerte, puede ser. No sé qué va a pasar esta noche, me gusta mirarte así, en mi mente bailando desnuda. Se me desgarre, huele bien. Solo queda decirte una cosa. Siento lo apurado que soy. Siento que los sueños se me mojan y ya me